que te guíe mi palabra. Abra su corazón y permita que la palabra de Dios encienda la llama de fe que transformará su vida. Ya quedamos en la compañía del apóstol Carlos Glauche y su mensaje de fe, esperanza y amor. Y vida eterna. Dice en el primer capítulo y en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es creador de todas las cosas, amén. El diablo no crea nada, el diablo es un imitador. Dice la palabra de Dios que Dios creó todas las cosas, y Dios es bueno, Dios es perfecto. Todo lo que Dios crea, Dios lo crea como perfecto, porque en Dios no hay imperfección, amén. Porque Dios todas las cosas las hizo buena en su principio. Así que cuando Dios creó la tierra era un lugar perfecto, era un paraíso, era el huerto de riego de Dios. Pero dice el segundo versículo: pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía y llena de tinieblas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos relata que lo que ocurrió fue la rebelión de Satanás. Satanás se rebeló contra Dios, y en esa rebelión de Satanás contra Dios, él fue arrojado a la tierra, y él comenzó ahí su obra destructora. Y la obra destructora de Satanás tiene tres características. Hay tres características bien marcadas de la presencia de un espíritu inmundo o de la presencia del propio diablo en una casa, en una vida, en un matrimonio, en una familia. Las tres características son vacío, ¿verdad? Desorden y tinieblas. Diga conmigo: vacío, desorden y tinieblas. Hay personas, yo decía esta mañana, que se sienten permanentemente vacías, ¿verdad? Que aunque tienen una casa, tienen una familia, tienen un esposo, una esposa, tienen hijos, tienen juventud por delante, tienen toda una vida por delante para alcanzar sus sueños, aún así se sienten vacíos, se sienten insatisfechos. Lamentablemente, infelizmente, últimamente hemos escuchado aquí mismo en Caucete y en San Juan historias tristes de jóvenes que deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, ¿verdad? Porque han probado llenar el vacío en un amor y dijeron: mi novia me dejó, entonces mi vida ya no tiene más sentido, y deciden poner fin a sus vidas. Hay otros que para llenar ese vacío buscan en las drogas, buscan en el alcohol, buscan en los vicios, en el cigarrillo. ¿Cuántas son las personas que dicen: pastor, yo fumo porque tengo muchos nervios, porque estoy intranquilo, intranquila, porque necesito tener algo entre los dedos, porque estoy en un estado permanente de ansiedad, ¿verdad? No sé ni para qué me muevo, pero estoy todo el día así hiperquinético y necesito un cigarrillo entre los dedos. ¿Por qué? Porque en el corazón de esa persona hay un vacío. La persona que va allí al casino y se gasta toda la semana, toda la quincena en el juego, ¿por qué es? ¿Porque quiere probar suerte? No, porque en su corazón hay un vacío. Entonces esa persona dice: si yo gano, si yo hago que la máquina esté a mi favor, que la suerte esté a mi favor, yo voy a poder llenar el vacío. Hay otras personas que necesitan sentirse importantes, ¿verdad? Van a una fiesta, van a un cumpleaños, van a un 15, van a un casamiento o simplemente a una rueda de amigos, y esa persona necesita ser el payasito, la payasita de la fiesta, que llamar la atención, que todo el mundo le preste atención, porque esa persona permanentemente busca llamar la atención. Porque hay un vacío en su corazón, ¿verdad? Hay madres aquí que están orando por hijos rebeldes que permanentemente buscan llamar la atención con malos amigos, con un novio o con una novia que no les conviene, metiéndose en problemas con la policía, saliendo quizás por la noche, vaya a saber por dónde. Permanentemente ese joven, ese jovencito, esa jovencita está haciendo cosas que él sabe que preocupan a la madre, preocupan al padre, que
entristecen el corazón de Dios, que son cosas incorrectas, que van a traer dolor en su vida. Aún sabiendo, ese joven lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón. Entonces busca llamar la atención, ¿verdad? Busca llamar la atención, busca llenar el vacío, que alguien lo mire, que alguien hable de esa persona. Y hoy por hoy, hermanos queridos, iglesia amada, hay muchísimas personas en nuestra familia, a nuestro alrededor, en nuestro círculo íntimo, que están vacías. ¿Por qué? Porque nada puede llenar el corazón del hombre de forma completa si no es la presencia de Dios, si no es la presencia de Jesucristo. Si uno no se llena del Espíritu Santo, nada puede reemplazar esa cantidad de paz y esa cantidad de amor que solamente Dios puede poner en nuestro corazón. Usted va a intentar de muchas maneras. Usted va a intentar con las emociones, usted va a intentar teniendo una pareja, usted va a intentar llenar el vacío comprando un nuevo celular, llenando el chango del supermercado, teniendo la adrenalina de decir, estacioné un auto nuevo, me compré un lindo auto, pero todas esas cosas son perennes, son de corta duración, ¿verdad? Aquel que buscó llenar el vacío con un nuevo celular, a la semana siguiente se le terminó la felicidad. La persona que se sintió feliz y llena porque salió del supermercado con el chango lleno, cuando tiene que pagar el resumen de la tarjeta, se le terminó la felicidad, ¿verdad? Cuando usted se lleva una desilusión con el ser amado, con el hombre o la mujer que eligió, ahí se le termina la felicidad y vuelve el vacío. Porque como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lamentablemente, quien no conoce a Dios busca llenar los vacíos de su corazón con cualquier cosa, con el alcohol, con los vicios, con las mujeres, con el sexo libre, con el boliche, con el ruido, con la adrenalina, con los malos amigos, ¿verdad? Y lo único que consigue es que su fin sea camino de muerte, que al final del camino haya tristeza, lágrimas y desolación. Esa es una obra del diablo. El vacío en el corazón del hombre es una obra del diablo. Usted ve la televisión, gente de plata, escuche gente, actores, actrices, gente que tienen departamentos en los mejores lugares de Buenos Aires, que se hospedan en los mejores hoteles, que tienen los autos más lujosos, que tienen las cámaras de televisión. Ellos salen del departamento y tienen 20 periodistas que le están acosando para hacerle una entrevista, pero ellos mismos dicen, en la intimidad soy el hombre más infeliz de la tierra. En la intimidad, en la soledad de mi habitación de hotel, soy la mujer más sucia, más desdichada. ¿Cuántos de ustedes habrán leído o habrán escuchado las declaraciones de grandes artistas, de grandes cantantes como Ricky Martin, Luis Miguel, ellos mismos diciendo, tenemos que recurrir a grandes cantidades de droga porque cuando se va esa pareja de mi cama vuelve el vacío? Porque nos damos cuenta que ni las luces, ni los aplausos, ni la fama logran llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Usted tiene el tesoro más preciado que ellos no tienen en esta noche. Usted tiene a Jesús en el corazón. Usted es la persona más afortunada del planeta, porque en su vida no hay vacío. En su vida está la presencia de Cristo Jesús. Ahora déjeme decirle esto: si usted es una persona que viene a las reuniones, viene al santuario de la fe, participa, pero aún así dice, pastor, yo me siento vacío, hay días que lloro, hay días que estoy depresivo, hay días que me tiro en la cama, hay días que no quiero salir de mi casa, hay días que no tengo ganas de nada, eso es un espíritu del mal. Amén. Esa es una obra, una operación satánica. Es el mismo diablo queriendo destruir su vida. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4 y verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Amén. Usted en esta noche va a salir lleno, llena de la presencia de Cristo. Esa es la manera de resistir al diablo. Ponerlo lejos, fuera de su vida, de su corazón, de su hogar.
bájate nuestra aplicación de Cadena Guía en Google Play y llévanos en tu teléfono móvil a todos lados. Descárgate la aplicación Radio Cadena Guía y disfruta. 24 horas de música y palabras que llegan al alma. Cadena Guía es la voz de la fe. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo. En Santuario de la Fe. O solicítalo ya por WhatsApp 264-48-49-135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre. En Librería Cristiana del Santuario, usted encontrará Biblias, CDs, estudios bíblicos, agendas y el mayor surtido en regalería cristiana y con los mejores precios. Acérquese a Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Adquiera alimento para su alma. Librería Cristiana del Santuario, un lugar lleno de bendición al servicio de todo el pueblo de Dios. Le esperamos en Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. La segunda operación satánica que encontramos allí en el principio, que el propio Satanás trajo a la tierra, fue desorden. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba mezclado. Todo estaba pata para arriba. Todo estaba mal. Ahora, ¿usted cree que un Dios perfecto va a crear todo desordenado, todo sucio, todo mezclado, todo mal, todo pata para arriba? No, esa fue la obra del diablo. Y esa misma obra del diablo hoy está presente en los hijos de las tinieblas, o en aquellos que incluso congregando en una iglesia no se percatan de que su vida está siendo manejada por ese espíritu del mal. Desorden. Hay gente que tiene un desorden en la mente. Hay gente que tiene desorden en los papeles. Hay gente que tiene desorden en la casa. Que son acumuladores compulsivos. Todo lo que encuentran tirado lo meten adentro de la casa. La persona no puede ni siquiera estar endemoniada, porque los dos no entran. O entra la persona o el demonio. De tanta mugre, de tanta cosa acumulada que hay en la casa. Ese es un espíritu del mal. Hay personas que hace tiempo no arreglan la casa. No la pinta, no la pone linda, no dice voy a arreglar esa gotera y ahí está. Se puede venir el techo abajo, se puede estar cayendo de mugre la pieza. El mismo colchón de hace 20 años lleno de pulgas, ahí está. ¿Qué es lo que pasa en la vida de esa persona? No, pastor, no hable así, pasa que la persona es pobre. ¡No! Porque una cosa es la pobreza, la necesidad, y otra cosa es la dejadez. Otra cosa muy distinta es el espíritu de desorden en la vida de una persona. Hay personas que tienen desorden en su vida sexual, desorden en sus horarios, desorden en su habitación, desorden en sus emprendimientos. Todo usted ve que está desordenado. Entonces no se trata de recursos económicos. Yo recuerdo cuando era chiquitito, mis padres solían llevarme a un pueblito llamado Ibicuí, en el sur de Entre Ríos. Y a nosotros, a mí y a mi hermano, nos gustaba ir con él. Primero por el viaje, que ya era una aventura, pero segundo porque éramos enamorados de la pesca. Nos gusta pescar. Mi hermano tiene la dicha de estar ahora a cuadras del río Uruguay. Yo no tengo ningún lugar por acá cerquita para pescar. Pero nos gustaba ir y pescar. Íbamos a la casa de una persona muy humilde. Un hombre de Dios que no tenía primario, no tenía secundario. Era un hombre de campo, pero eso es de campo, campo. De criar animales, que lo único que sabía era de vaca, de caballo, de chancho y de qué se podía sembrar en cada estación del año. Sin embargo, y aunque él tenía una casa precaria, un rancho, era un lugar
confortable. Tenía una habitación que era la matera, el lugar donde encendía el fuego para el mate, pero todo bien acomodado. El piso era de tierra, pero usted podía comer arriba de ese piso de tierra, porque todos los días lo regaba, lo baldeaba, lo apisonaba, lo prolijaba, lo enderezaba. No tenía un yuyo, no tenía un cardo. Todo lo que tenía en su casa eran flores, frutales. Y entonces uno veía la casita y decía, sí, está bien, pero es humilde, pero acá hay orden, acá está Dios, acá hay amor, acá está la presencia de Cristo que lleva a una persona al adelanto. Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús está en nuestro corazón hay progreso, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa persona no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía trabajo, no tenía jubilación, pero tenía dignidad, tenía el Espíritu de Dios y tenía todo en su correcto lugar, en su orden. Amén. Hoy usted se encuentra con personas que quizás el gobierno le ha dado una casa y hoy está irreconocible, o que de repente tienen su ayuda económica, tienen su dinero y nunca les alcanza porque malgastan. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de desorden. Y donde se manifiesta ese espíritu de desorden, la persona no avanza. No avanza en su economía, no avanza en su vida sentimental, no avanza en su pareja, no avanza en su relación con los semejantes. ¿Por qué? Porque el desorden, yo aprendí esta frase, nunca me la olvidé en mi vida. El desorden produce dolor. Diga conmigo, el desorden produce dolor. Cuando una persona está desordenada, siempre va a vivir en retraso, en dolor, en pérdida. Y eso fue lo que trajo Satanás. Por eso en el Génesis nosotros nos encontramos con un Dios reordenando lo que el diablo arruinó. Dios comenzó a decir, no, la luz por un lado, la noche por el otro. Las aguas por acá, la tierra por allá. Los nenes con los nenes, muy bien, las nenas con las nenas. Todo en su justo lugar, porque Dios es un Dios de orden. Los gobiernos, ¿qué dicen los políticos? ¿Qué dicen las multinacionales? No, ¿te gustó un hombre casado? Yo me voy a casar con el pastor Martín porque está lindo con la camisa rosa. Entonces el gobierno me aplaude. Bien, eso es progresismo, eso es libertad, eso es estar en sintonía con los tiempos. Qué linda pareja que hacen los pastores. Pero si usted se quiere casar bien,
La hija de Ricardo Montaner hace poquito se casó. Y es noticia porque es la hija de Ricardo Montaner. Que si es Walter, no lo registra nadie. Pero se casó la hija de Montaner. Y gracias a la fama que ella tiene, ella pudo dar testimonio de su fe. Ella dice, yo llegué virgen al matrimonio. La gente se le reía. ¡Ah! Es una ¿Qué? ¿Quién le va a creer? Sí, tu abuela, virgen. Yo esperé. Yo le hice caso a Dios. Yo hice un voto con mi padre, con mi Dios, conmigo misma, de llegar virgen al matrimonio. Y una chica bonita, joven, artista, cantante, famosa, que tiene todos los medios, pero no siguió el desorden del mundo. Ella dijo, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese usted que esa noticia fue amarillista. Ah, mirá, una loca, una en un millón que llega al matrimonio virgen. Pero eso lo hablan en sorna, ¿sí o no? Como burlándose. Ahora aparece un gay, aparece una lesbiana, aparece un trans, aparece el hijo del presidente que es Pinocho y todo el mundo aplaude. ¡Qué lindo! Por fin, esto es lo lindo, esto es lo bueno, esto es lo que tiene que pasar. Porque el mundo que está gobernado por Satanás aplaude y se rinde ante el desorden. Pero nuestro Dios, el Dios del santuario, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. El que no tiene orden tiende a la rebelión. El primer pecado de Lucifer, de Satanás en el cielo, fue la rebelión, porque él es un desordenado. Y muchas veces, ¿cómo opera el diablo en las iglesias? Desorden. Gente que no obedece, que no se sujeta, que no hace caso al pastor, que tiene orgullo, que piensa que es más que el otro, que usted le dice, hágalo así, obrera, hágalo así, obrero, hágalo así, hermano. No, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Por qué? Porque en su corazón ya hay ¿qué? Un espíritu de desorden, un espíritu de rebelión. Es decir, ese espíritu siempre se va a rebelar contra todo lo establecido. Todo lo que sea orden va a querer romperlo. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Pero usted y yo estamos aquí para enfrentar ese mal, para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta noche, antes de irnos de este lugar, usted va a hacer una oración con nosotros y va a decir, Señor, si en mi vida, si en mi finanza, si en mi vida económica, en mis trámites, en mi casa, hay algún desorden, Señor, que está llamando a ese espíritu a habitar dentro de mi casa, yo voy a salir de este lugar, voy a empezar a ordenar todo para que la presencia de Dios venga a habitar en mi vida. ¡Aleluya! Y tercero y último, la tercer señal de la presencia de la operación satánica en una vida, en una familia, es las tinieblas. Hablé del vacío, hablé recién del desorden y ahora las tinieblas. Hay personas que están en oscuridad, personas que viven en oscuridad, teniendo ojos no ven, teniendo entendimiento no entienden. Es esa persona a la cual usted le dice, pero no te estás dando cuenta que vos vas por mal camino, déjame, yo sé lo que hago. Esa persona, ¿cómo está? Está en tinieblas. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Mirá, no te conviene esa persona, porque esa persona no es de Dios. Esa persona no congrega. Esa persona no está en la fe. Esa persona es yugo desigual. Que el pastor no se meta en mi vida, yo sé lo que hago. Las parejas a mí no me las elige el pastor, las elijo yo. Yo me meto con quien quiero, yo ando con quien quiero. Bah. Esa persona está en tinieblas, teniendo ojos no ve. ¿Cuántas veces ustedes como padres, sí o no, han hablado con sus hijos? Y usted dice, pastor, me he cansado de hablar con ellos y no entienden. ¿Por qué? Porque están cegados. Tienen un espíritu de oscuridad, de tiniebla. La Biblia le llama a eso un espíritu de estupor. Dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, teniendo entendimiento no entienden. Es como si usted le estuviera hablando a la pared. Y hay personas, yo a veces hablo con los pastores y digo, hay personas que están años en la iglesia. No les faltó enseñanza, no les faltó palabra,
No les faltó revelación, pero permitieron que entre un espíritu de tinieblas en su vida y no ven. No ven que se relacionan mal, no ven que toman malos caminos, que toman malas decisiones. Usted les habla y parece ser como que es peor. Más se enceguecen en la contradicción, más toman el camino de la oscuridad y del error. Eso es un espíritu. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios andan en la luz, andan en la verdad. Ahora, el que no tiene el Espíritu de Dios, ¿dónde anda? En las tinieblas. ¿Sí o no? Hay gente que son vampiros. Salen de noche y duermen de día. ¿Quién no tiene un vecino así? ¿Sí o no? ¿Quién no tiene por ahí un familiar así? Un hijo, un nieto, un primo, conocido. Ah, pastor, mire. Este duerme hasta la una del mediodía, se levanta, pide para comer, duerme la siesta y a la noche no, claro. No tiene sueño, así que se va por ahí. A chupar, a bailar, a andar. Se sube al auto de uno, del otro. Total, mamá le plancha la camisa, papá trabaja para que haya todo en casa. Y andan de noche, porque el que tiene el espíritu del diablo le gusta la noche, le gusta la oscuridad, le gusta andar en tinieblas. Pero los hijos de Dios siempre andamos en la luz y en la verdad. Amén. Así que si usted en esta noche quiere salir de aquí confirmado, confirmada, que usted es un hijo de Dios verdaderamente, empiece a revisar estas tres cualidades, estas tres situaciones en su vida. ¿Estoy lleno de la presencia de Dios o hay vacío en mi corazón? ¿Mi vida es una vida ordenada o yo soy de las personas que no puedo invitar a nadie a mi casa? Yo soy de las personas que si hoy vinieron a pedirme el documento, ni siquiera sé dónde lo dejé. Soy de las personas que tengo un orden delante de Dios. Yo sé qué día diezmo, cómo ofrendo, qué días congrego, cuál es mi servicio en la obra. Usted es una persona ordenada. Y en tercer lugar, ¿usted anda en la luz o anda en las tinieblas? Lo que usted habla, ¿lo puede escuchar todo el mundo? ¿O lo que usted dice solamente puede ser dicho en las tinieblas? Los hijos de Dios caminamos en la luz. Amén. Póngase de pie en esta noche.